Y vamos a continuar con más información. Muchas gracias por seguir con nosotros. Y le platico que desaparece el IFE como tal en base a la reforma y aparece el Instituto Nacional Electoral, el INE. Que estamos estrenando nombre. Hubo una reforma electoral en el mes pasado, en donde el Instituto Federal Electoral modifica y adquiere obligaciones, modifica algunos de sus articulados de la ley, se crea una nueva ley, inclusive, que ojalá nos puedas invitar para platicar con la ciudadanía con más calma sobre esa nueva ley, las repercusiones de esa nueva ley y las actividades que tendrá el Instituto Nacional Electoral en este próximo proceso electoral. Impacto social, la idea de nosotros es reconstruirnos, modificar la institución y como todo órgano independiente que de gobierno como es el Instituto Nacional Electoral, reconstruir nuestros procesos y modificar y transformar algunas operaciones que veníamos realizando y mejorarlas. El Instituto Nacional Electoral continúa con la obligación constitucional por mandato de realizar las elecciones. En esta ocasión posiblemente nos toque también organizar las elecciones estatales. Entonces sería esa modificación en la ley. Se presenta video promocional de los talleres de formación artística en la Casa de la Cultura. Con esto continúa el gobierno de Zapotlán impulsando la cultura. La Dirección de Comunicación Social del Gobierno de Zapotlán el Grande convocó a rueda de prensa para presentar un video promocional que da a conocer los talleres de formación artística que se imparten desde hace 30 años en la Casa de Cultura Municipal. Realizado por el Departamento de Comunicación Social en colaboración con la Dirección de Cultura Municipal, el video muestra los talleres de formación artística que se imparten por maestros profesionales de las distintas técnicas que se manejan: ballet clásico, danza folclórica infantil, hawaiano y tahitiano, dibujo y pintura, además de diseño de modas, teclado y flauta infantil, canto y solfeo, teatro inglés juvenil, entre otros, son algunos de los talleres que ofrecen. El presidente municipal, José Luis Orozco, aseguró que el tema cultural es prioritario para el gobierno que encabeza. Reiteró su compromiso de seguir impulsando el talento de los jóvenes zapotlenses. Quiero decirles que el video que les vamos a presentar es producto del esfuerzo conjunto que llevaron a cabo la Casa de la Cultura y la Dirección de Comunicación Social. Dar a conocer más las actividades que se realizan en la Casa de Cultura. Estos talleres tienen más de 30 años y en 30 años se han consolidado. Pero de alguna manera es importante que la población siga conociendo cuáles son las actividades que se desarrollan. Zapotlán el Grande es tierra de hombres y mujeres ilustres que han aportado a la cultura nacional e internacional un legado invaluable. No se tiene ni debe en estos tiempos dejar de cultivar en la niñez, juventud y adultos de todas las edades el gusto por las artes y la cultura, ya que la historia nos lo reclamaría. Para lograr ese cometido, este gobierno municipal de Zapotlán el Grande muestra un interés genuino en torno a las expresiones artísticas y culturales. Prueba de ello es que hoy por hoy contamos con 27 talleres de formación artística en nuestra Casa de Cultura. En baile, ballet clásico, danza folclórica infantil, ritmos latinos, hawaiano y tahitiano, jazz y tango, pasión en movimiento. En dibujo y pintura, modelado y pintura infantil y técnicas mixtas de dibujo y pintura. En manualidades, técnica artesanal, tarjetería española, pintura textil y punto de cruz artístico. En música, banda de música municipal, guitarra popular, teclado y flauta infantil, piano, violín, canto y solfeo, coro infantil e iniciación al teclado. Además, teatro, diseño de modas, aprendiendo jugando, literatura, lectura y redacción, inglés juvenil y radio y televisión. Disciplinas todas impartidas por maestros profesionales con las cuales
Incitamos el contacto con las expresiones artísticas y culturales. Propiciamos un sentido de pertenencia y fomentamos el compromiso con nuestra cultura e impulsamos el talento de nuestros zapotlenses. Por todo esto, te invitamos a participar en los distintos talleres de formación artística que te ofrecemos en la Casa de Cultura de Ciudad Guzmán. En el municipio de Tamazula celebraron el Día Mundial del Medio Ambiente, el cual se conmemora el 5 de junio. El Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas un 15 de diciembre de 1972. El Día Mundial del Medio Ambiente, desde el año de 1973, se celebra el 5 de junio de cada año. El Día Mundial del Medio Ambiente es un vínculo por medio del cual la Organización de Naciones Unidas sensibiliza a la población mundial en relación a temas ambientales, intensificando la atención y la acción política. Los objetivos principales son brindar un contexto humano, motivar a las personas para que se conviertan en agentes activos del desarrollo sustentable y equitativo, donde se realizan múltiples actividades. En conmemoración a este día, autoridades y dependencias de todo el país llevaron a cabo diferentes actividades y en el municipio de Tamazula se realizó una marcha por la principal calle de la ciudad, donde alumnos de instituciones educativas, primarias, secundarias y bachillerato, encabezado por autoridades municipales, marcharon con carteles con temas alusivos a la conservación y al cuidado del medio ambiente, hasta culminar en el Palacio Municipal en un acto dirigido por autoridades municipales. Y durante esta celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, se comparó tristemente el Tamazula de hoy con el de ayer, ya que mucha diferencia. Recordemos que cada año pues va cambiando todo y más si no cuidamos nuestro medio ambiente. En el marco de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, en el evento que se llevó a cabo en el Palacio Municipal, el primer edil Francisco Javier Álvarez Chávez mencionó que con dicho evento se busca hacer más extensiva la celebración y en el municipio de Tamazula se realizará de manera positiva, donde participen las instituciones mediante una acción de medio ambiente positiva. Las actividades del Día Mundial del Medio Ambiente que se vienen realizando durante todo el año, pero su punto más alto se alcanza cada año el 5 de junio, involucrando a personas de todos los lugares del mundo. Para Tamazula de Gordiano, el Día Mundial del Medio Ambiente es también un día para que las personas de todos los ámbitos se unan y que de este modo aseguren una perspectiva más limpia, verde y prometedora, tanto para ellos como para las generaciones futuras. Posteriormente, alumnas del plantel CONALEP y de la secundaria técnica número 9 realizaron una explicación de la contaminación y los desechos, al igual que hicieron la invitación a practicar las 3 R's, reducir, reciclar y reutilizar. Todos podemos contribuir a reducir la basura si practicamos las 3 R's, reducir, reciclar y reutilizar. El reconocido niño ecológico Daniel Chávez Ortiz, en su intervención, exhortó a todos a educar a la gente para no volver a tirar la basura en las calles, para posteriormente poder realizar las brigadas de recolección. Estoy muy feliz de poder estar aquí en el evento y pues esto es muy bonito, muy padre, de poder salirte a manifestarte para que ayudemos al medio ambiente. Y es muy bueno hacer campañas de recolección, pero lo triste de esto es que después la gente vuelve a tirar la basura. Por su parte, el director de Ecología, Manuel Magallón, hizo la cita de un fragmento de una carta escrita al presidente de Estados Unidos en 1855. Posteriormente, realizó una comparación al antiguo río de Tamazula con el río actual. Los ríos son nuestros hermanos, sacian nuestra sed. Los ríos cargan nuestras canoas y alimentan a nuestros niños. Si les vendemos nuestras tierras, ustedes deben recordar y enseñar a sus hijos que los ríos son nuestros hermanos y los suyos también. Por lo tanto, ustedes deberán dar a los ríos la bondad que le dedicarían a cualquier hermano. Y si nos ubicamos a estas fechas, qué tristeza nuestro río. Días antes, en donde efectuamos la campaña Limpiemos Nuestro México, hice un recorrido por el río. Y una semana atrás estuve viendo una foto de 1925 y el pie de foto decía paseos en lancha por el río Tamazula. Ahorita vemos que se pasean por el río Tamazula refrigeradores, muebles y todo tipo de desechos
que arrojamos al río Tamazula. Y efectivamente, como decía el señor Manuel, nada es igual. Ya Tamazula es totalmente diferente porque no lo cuidamos. El río, inclusive, fíjese que en el museo, lo voy a platicar, en el Museo de Guadalajara, está una foto del río Tamazula que era muy caudaloso, muy bonito, y ahorita no tenemos nada de eso. Así que los invitamos a cuidar, a no tirar basura, a limpiar nuestras áreas, a cuidar el río, no tirar nada en el río, por supuesto, no cortar árboles. Y también, muy importante, hay que plantar un árbol, que es muy importante, nos va a dar oxígeno y más vida a nuestro municipio. Y en otra información le cuento que el Instituto Superior de Tamazula recibió la donación de 150 árboles por el Ayuntamiento Municipal de Zapotiltic. Vamos a ver. Es importante mantener un sistema sustentable, por ello es sumamente importante que el Instituto Tecnológico Superior de Tamazula de Gordiano una voluntades para lograr la preservación del medio ambiente para las generaciones venideras. Así lo dio a conocer el licenciado Saúl Munguía Ortiz, director del Instituto Tecnológico de Tamazula, en un evento que se llevó a cabo en dicha institución el pasado lunes 2 del presente mes, donde el presidente municipal de Zapotiltic, Ramiro Farías Martínez, realizó la donación de 150 árboles a esta institución en nombre del ayuntamiento que él preside. En dicho evento, se encontró el primer edil de Zapotiltic acompañado de algunas personalidades de su gabinete, al igual que el director del Tecnológico de Tamazula y demás docentes y alumnos. El edil de Zapotiltic, Farías Martínez, expresó el compromiso de su administración de fomentar el cuidado al medio ambiente a través de la concientización de la población acerca del desarrollo sostenible, no solo para vivir en armonía con la naturaleza y la conservación del medio ambiente, sino para preservar a las futuras generaciones la riqueza y biodiversidad que nuestra región nos ofrece. Y para finalizar, manifestó su compromiso de apoyar al Instituto Tecnológico Superior de Tamazula. Una vez entregados los árboles, que consistían en cedros, primaveras, jacarandas y zapotes, fueron colocados en el plantel educativo por alumnos, personal docente y administrativo, junto con el director de dicha institución. Así es, y mira, le platico que se llevó a cabo el foro de inocuidad para productores de aguacate, esto en el municipio vecino de Zapotlán el Grande. Con la finalidad de establecer compromisos que con conjunto desemboquen en beneficios sociales, el diputado federal Salvador Barajas del Toro encabezó el foro de inocuidad para productores de aguacates, con el apoyo de diferentes dependencias, el cual se llevó a cabo en días pasados en el municipio de Zapotlán el Grande, con el fin de impulsar y potencializar el sector para que los productores dedicados a esta actividad puedan alcanzar mejoría en su economía y generar a través de los apoyos gubernamentales y la inversión empleos que contribuyan a fortalecer el desarrollo en esta y otras zonas de Jalisco. Sabemos que nuestro municipio y la región sur de Jalisco ha experimentado en los últimos años un crecimiento importante y alentador en productos de aguacates y verdes. Por eso, estemos alertas con el fin de detectar cualquier irregularidad, sean por factores de clima, de los insumos o del terreno, que desestabilice la calidad del producto que se está generando. En dicho evento, Salvador Barajas del Toro señaló que los resultados se dan gracias a los trabajos y encuentros con los representantes de productores de aguacate. Este foro es un resultado de la preocupación que tienen los dirigentes de los productores, de una preocupación que tienen los mismos productores de día con día ser más competitivos, de día con día abrirse a mayores mercados y de día con día producir alimentos sanos e inocuos. Mire, Ramiro Farías, quien es presidente de Zapotiltic, rindió el informe de actividades como presidente del CIMAR Sur Sureste. El pasado mes de mayo, el alcalde de Zapotiltic, Ramiro Farías Martínez, llevó a cabo la presentación de su informe de actividades como presidente del Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos CIMARNAR Sur Sureste, del predio 2013-2014. El acto se desarrolló en sesión solemne del Consejo de Administración del CIMAR. Durante la ceremonia se realizó el cambio de la presidencia, siendo el nuevo presidente del Consejo Everardo Contreras López, alcalde de Piwamo. Asimismo estuvieron presentes Francisco Javier Mesa Cuadros, subdelegado del CEMADE Región 06 Sur, el presidente municipal de Tonila, Martín Hernández Álvarez, así como los diversos representantes de los municipios que conforman el CIMAR Sur Sureste y autoridades estatales del medio ambiente. Durante la gestión de Ramiro Farías destacó la adquisición de 12 camiones recolectores de basura para los 7 municipios, alcanzando una inversión cercana de 12 millones, los cuales fueron entregados por el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz. También realizó la entrega de uniformes y equipamiento al personal que labora en el vertedero del CIMAR, ubicado en Tuxpan.
fue entregado material de cómputo en la delegación del Cuaguayote, municipio de Zapotiltic. En compañía del director de la Delegación Regional de la Secretaría de Educación, DERCE, Adolfo Ceja García, el presidente de Zapotiltic, Ramiro Farías, mostró el compromiso con la educación en las delegaciones del municipio al hacer entrega de equipos de cómputo a la telesecundaria de la Delegación del Cuaguayote el pasado lunes 1 de junio. Dicha escuela cuenta con un total de 40 alumnos, quienes por medio de este programa educativo permite a las comunidades más alejadas del país poder terminar con el analfabetismo y al concluir la educación primaria han podido superarse. El municipio se ha encargado de llevar el material necesario para que las delegaciones con menos recursos tengan la oportunidad de ofrecer a sus habitantes un buen nivel educativo. Y mire, hablando de Zapotiltic, el ayuntamiento de ese lugar, que preside Ramiro Farías, donó terreno a la escuela preparatoria de ese lugar. En el pasado mes de mayo, Ramiro Farías donó el terreno colindante a la Escuela Preparatoria Regional de Zapotiltic para uso de esa misma institución, con una superficie de aproximadamente 2.500 metros cuadrados. La donación se formalizó con la entrega de las escrituras que acreditan a la Universidad de Guadalajara como propietaria del terreno, realizada ante directivos de esa misma universidad, docentes, administrativos y alumnos de la preparatoria, además de regidores del ayuntamiento. En el uso de la voz, la directora Elvia Espinosa agradeció al gobierno municipal el apoyo que le han brindado a la preparatoria. Y mire, cambiando de tema, le cuento que ya han colocado señalamientos preventivos en el socavón que se encuentra sobre la carretera de Ferrería rumbo a la presa de Vistahermosa. Así nos lo da a conocer la encargada de vigilancia de la Unidad de Protección Civil de aquí de Tamazula, Margarita Mezcua. Desde el mes de septiembre del 2013, después de que la tormenta tropical Manuel dejara estragos en el municipio de Tamazula, la carretera de Ferrería que da acceso a la presa de Vistahermosa presentó fractura en uno de los carriles, dejando un socavón de aproximadamente 20 metros de profundidad y 15 metros de extensión, logrando borrar casi uno de los carriles de la carretera. El socavón se encuentra en una de las curvas, lo que ocasiona un gran riesgo para las personas que transitan por el lugar. Desde septiembre pasado a la fecha, personas que transitan por el lugar hicieron público que dicho tramo no contaba con señalamientos ya que aún no es reparado, lo que provoca un gran peligro para quienes a su paso por esa carretera desconocían dicho socavón. Esta semana, Margarita Amezcua Arias, encargada de inspección y vigilancia de la Unidad de Protección Civil, dijo que ellos apenas tenían el reporte de ese lugar. Nadie nos había reportado. Hasta ayer que la persona vino muy preocupada fue que se acudió al lugar, pero no estaba así de grande. Las mismas personas de allí del lugar nos informan que ha ido aumentando con el tiempo y ahora con las primeras lluvias ha aumentado. La Unidad de Protección Civil, como medida de prevención, acudieron al lugar y realizaron la colocación de algunas llantas, así como cintas de precaución que prohíben el paso y así evitar riesgos. Nosotros acudimos allá al lugar, mis compañeros fueron. Sí, realmente es un socavón demasiado grande, más o menos 15 metros de extensión. Ahí tiene una profundidad de 20 metros, entonces por la gran preocupación que tenemos, inmediatamente salieron los compañeros a checar ahí el lugar, acordonaron el área, pusieron unas llantas para que hubiera más visibilidad, ya que es demasiado el riesgo porque es una curva. Si las personas vienen de la presa Vistahermosa hacia Vistahermosa o hacia Ferrería, es una curva. Está el socavón todo un carril de la carretera, entonces por ahí que está demasiado peligroso para las personas. Al acudir al lugar, la Unidad de Protección Civil realizó un dictamen de riesgo para posteriormente hacer del conocimiento a las autoridades municipales. Aquí la Unidad Municipal de Protección Civil lo que hacemos es hacer un dictamen de riesgo, como nosotros le llamamos. Acudimos al lugar, levantamos todas las evidencias que se pueda, fotografías, como se ve, hacemos todo lo preventivo, nos corresponde a nosotros como Protección Civil para evitar algún accidente. Después venimos, hacemos nuestro dictamen de riesgo. Lo llevamos dirigido a Obras Públicas y al presidente municipal. Se entrega por escrito y después le damos nosotros seguimiento para ver ellos qué es lo que se va a hacer relacionado a lo que le reportamos.
Bueno, acabamos de ver este impactante socavón y a mí que me tocó verlo ahí, que estuve ahí hace aproximadamente un año, les puedo decir que está muy peligroso, está muy profundo y a la gente que transita por el lugar, pues sí le invito a que tome sus precauciones, no hay señalizaciones y la gente que va para la presa, pues váyase con mucha precaución. Y en más información le platico que arranca la obra de un domo deportivo en la Colonia del Bosque. Con una inversión de 4 millones de pesos etiquetados a Tamazula por la Cámara de Diputados, se dio arranque de inicio de la obra de construcción de un domo en la Colonia del Bosque, en un área de donación del municipio, con la cual se beneficiará esa colonia, así lo da a conocer el presidente municipal. Es un domo deportivo que nos etiquetaron en el Congreso de la Unión, y son 4 millones de pesos. Ahí en esa primera etapa va a ser una cancha con graderías techada. Está ahí un área de donación del municipio a un costado del puente de San Antonio y pues va a ayudar mucho ahí a la Colonia del Bosque, San Antonio, las calles de las confluencias, la calle Guzmán, Primero de Mayo y demás gente ahí de Praderas de Tolimán que puedan concentrarse a la actividad deportiva y también les puede dar para actividades culturales y sociales. Ahí se va a nombrar un administrador de ese domo porque no lo podemos dejar solo para que no haya al rato vandalismo. Esta obra se trata de la construcción de un domo deportivo que incluye una cancha de usos múltiples, la cual va a ser techada con una estructura metálica y cubierta de lámina, así como algunas obras hidráulicas que van a ser necesarias realizar para que no tenga complicaciones la misma cancha. El primer edil mencionó que la Colonia del Bosque se ha visto beneficiada con 8 millones en obras como lo son el domo, la pavimentación de 3 calles, cedro, eucalipto y un recurso que está por llegar para la culminación de la calle Álamo. Decirles que esta colonia del bosque ya se han pavimentado pues cerca de 3 calles, eran la cedro y ¿cuál otra? Eucalipto. Se han pavimentado 2 calles, la cedro y la eucalipto y un avance de la calle principal Álamo. Otra nueva noticia que les queremos decir, que ya está etiquetada la obra en la Cámara de Diputados Federal, la calle Álamo, que va a beneficiar la avenida principal que más polvo echa aquí en la colonia. Esperemos que la firma de los convenios lleguen aquí a finanzas del Estado, a más tardar en un mes, y podamos iniciar esa obra muy importante también para la colonia y para que dejen de sufrir del polvo. Y ahí son 2 calles de la Colonia del Bosque, y un poquito de otra calle que es la Álamo, que ya también nos etiquetaron 2 millones de pesos para esa colonia, y es la calle principal donde hay mayor tráfico de vehículos que va a ser la continuación del asfalto hacia el puente. Entonces va a ayudar mucho a la Colonia del Bosque, y ya nomás nos quedarían dos calles que en su momento ya tenemos los proyectos, y vamos a seguir haciendo las gestiones para que el año que viene completemos las 5 calles ahí de la Colonia del Bosque, que fue el compromiso que hicimos en campaña. El Ayuntamiento de Tamazula presentará al Congreso Local un proyecto para un domo deportivo en Soyatlán de Afuera, con una inversión de 1 millón de pesos. Estamos trabajando el proyecto con el arquitecto Alfonso Pulo y con Ramo 33 para que en el área de donación que tenemos aquí, Alfonso, ¿cómo se llama? Es donde descargan aquí todo el drenaje de la población de Tamazula. Es un área de donación de 2 hectáreas que tenemos. Vamos a presentar en la Cámara de Diputados Local el proyecto de un domo deportivo de 1 millón de pesos para que sirva para nuestra niñez, para sus hijos, que puedan practicar deporte en esa área de donación que tiene el municipio, que una inversión de 1 millón de pesos que ya nos la pidió el diputado Alberto Esquer, diputado en el Congreso de Jalisco. Esos son recursos federales que hemos gestionado. No es dinero del municipio, es la gestión que venimos haciendo, tocando puertas en México, en la Cámara de Diputados y en la Cámara Local, para que nuestro municipio tenga mucha obra pública. En el Congreso de Jalisco nos van a etiquetar 3 millones de pesos para instalaciones deportivas, y el objetivo es apoyar esa zona. Hay mucha gente también de San Juan Bosco, de Soyatlán, en esa área, hay mucha juventud, para tener una cancha de usos múltiples, que va a ser ahí en las áreas de donación que tenemos nosotros, a un costado del campo del Soyatlán, mano izquierda, rumbo al panteón. Entonces ahí tenemos 2 hectáreas por parte del ayuntamiento, y creo yo que es importante sembrar ahí ese espacio deportivo, irlo acondicionando con árboles y con más
A lo mejor aparatos también en un futuro de espacios públicos para la gente mayor también puede hacer ejercicio. Y se espera de que antes que llegue el temporal de lluvias más intenso, esté concluido los trabajos de desasolve en la zona poblada. Continúan los avances de desasolve del río, mismos que iniciaron hace más de una semana como una de las principales peticiones de los vecinos de los alrededores de este. Los trabajos iniciaron en la ribera de la calle Primero de Mayo, en donde la tormenta tropical Manuel causó afectación. Los trabajos continúan con desasolves por las calles Cuauhtémoc y Mucio Morán. Se espera que en cuanto llegue el temporal fuerte de lluvias, el desasolve esté concluido, así lo anunció el primer edil de Tamazula. Ahí vamos en el desasolve del río, ya se hizo una parte acá en la Primero de Mayo, en la confluencia ahí del río. Ya viene la maquinaria llegando aquí al centro de población, aquí a la Mucio Morán. Esperemos esta semana que se pueda terminar todo el desasolve del río y poder regresar las máquinas a seguir con el desasolve de los ejidos, tanto de la pequeña propiedad como de la CNC, que nos lo han solicitado y que gracias por su comprensión hemos tenido aquí la maquinaria. Y en la semana tuvimos propiamente el viernes un acuerdo con los líderes de la CNC y la pequeña propiedad, y rentamos maquinaria de manera privada para mandar a los ejidos y a la pequeña propiedad. Rentamos 3 máquinas. Entonces eso va, yo creo que también ir de la mano por la cercanía de las lluvias. Entonces ya tenemos buen avance y esperemos que antes de que ya venga el temporal fuerte pueda estar terminado el desasolve del río, de lo que es la zona de población y de los ejidos. El recurso está etiquetado desde noviembre, pero no ha bajado de manobras, es la información última que me dieron ayer en Guadalajara. Pero al margen de eso, nosotros estamos trabajando y ya vamos a hablar con el gobernador cuando, si etiquetan ya el recurso a la empresa, pues que haya una parte que se pueda depositar a la tesorería del municipio para aliviar las finanzas del gasto corriente, y lo que hemos venido trabajando. Y la otra parte, pues para que se siga con el desasolve, no sé si lo permitan las lluvias o puede ser posterior a las lluvias, pero ya que quede en mejores condiciones. Porque en segunda etapa viene el proyecto de los gaviones, para proteger más todo nuestro parque lineal y nuestro centro de población. Y estamos ahorita con algunos contratistas que nos van a poner compuertas en la Primero de Mayo, praderas de Tolimán y la calle Guzmán, y también lo vamos a hacer acá en Vista Hermosa. Digo que hoy vemos otro proveedor para que vaya ahí a la calle Jazmín, donde fue ahí donde está el puente de ahí de Santa Cruz, que también tiene mucha agua y que inundó la vez pasada, para poner compuertas a las casas, y también alivia mucho. Y esa calle Jazmín ya también está etiquetada por parte del Congreso de la Unión, y esperemos que también aterricen los recursos en unos 15 días, que se vayan firmando los convenios con el Estado, para que ya empiece la licitación aquí por parte de las obras públicas. Y en una muy buena noticia le platico que atienden problemática de iluminación sobre calle y puente de San Antonio. Ante una denuncia que vecinos de la comunidad de San Antonio dieran a conocer a nuestro medio sobre las condiciones en las que se encontraba el puente colgante de esa comunidad, el presidente municipal mencionó que ya se dio indicaciones al Departamento de Alumbrado Público para que se tomen acciones antes del temporal de lluvias. Sí, ya tiene indicaciones tanto Alumbrado Público, también como ya se contrató una persona para todos los cables, reforzamiento de cables, todo lo de madera, de la nota que ustedes sacaron atinadamente, y que nosotros ya tomamos acciones para que la gente tenga mayor seguridad, y más ahora que ya se viene el temporal de lluvias. Durante esta semana ya fueron reparadas las luminarias de la calle Galeana hasta llegar al puente de San Antonio. Así lo dio a conocer el director de Alumbrado Público. Ya hoy se tomaron acciones, el doctor Francisco Javier hoy tomó acciones y nos dijo vayan y resuelvan. Ya se nos dio luz verde para la compra del cable, y ahorita en la tarde estamos dándole solución. Pensamos que el proveedor ahorita nos dio 150 metros, el día de mañana ya estamos concluyendo con la reparación de todas las lámparas. Incluso 2 lámparas se perdieron ya, están extraviadas, y pues las vamos a tener que reponer, se van a reemplazar. Ahorita ya estamos, como pueden ver ustedes, estamos cambiando a cable Neutranel 2+1. Estamos hablando de una reparación de algunas 15 lámparas completitas. Vamos a reparar desde
aquí de la calle Guzmán hasta llegar al puente, allá San Antonio. Por su parte, el presidente municipal de Tamazula informó que ya se está trabajando en más calles y proyectos en obras para San Antonio. Y decirle a la gente de San Antonio pues que seguiremos trabajando con obras, pues ahí está la Ramón Corona, que fue la primera obra que hicimos, el terreno para la telesecundaria, que ya estamos en pláticas con el fraccionamiento ahí de Revolución, que nos den el área de donación, el domo deportivo, que también va a apoyar, aunque está en la Corona del Bosque, pero puede apoyar también a San Antonio, y seguiremos trabajando en más calles, en más proyectos, para beneficio de esa colonia de San Antonio. Y ya se lleva un avance del 90% en la pavimentación de la avenida principal, esto en la Colonia Obrera Primera Etapa. Este jueves 5 de junio terminó la pavimentación de la avenida Benito Juárez de la Colonia Obrera Primera Etapa, así como la calle Ignacio L. Vallarta, en un 100%, restando solo la pavimentación de las banquetas, así lo dio a conocer Alfonso Valdés, representante de la empresa Clida. Tenemos pensado el día jueves ya llegar al 100%, ya terminada la obra. Ya en cuanto terminemos de tirar el concreto en la calle, vamos a recoger el escombro para ya comenzar con las banquetas. Estacionamientos también están a un 95%, nos queda un estacionamiento muy pequeño y sí, ya está terminado. Al cuestionarle si el grosor de la pavimentación es más pequeño en la parte alta que en la parte baja, Alfonso Valdés mencionó: no, es totalmente falso. El concreto tiene 20 centímetros de espesor. Por ningún motivo podemos hacerlo más delgado, ¿no? Es un concreto que si fuera más delgado, se rompería, no daría la resistencia que se necesita. Cualquier duda que tengan los vecinos, que vengan conmigo. En cuanto a las fracturas que ya presenta el pavimento en una de las áreas de esta colonia, el representante dijo que son fracturas plásticas, pero que se repondrá esa área. Son fracturas plásticas, son fracturas causadas por medio ambiente. Ese concreto se va a reponer, hay una fractura importante. No es muy gruesa, son pocos milímetros los que tiene de fractura, pero de cualquier forma lo vamos a reponer para que no haya filtración de agua hacia la base y no vaya a afectar otras losas, otras piedras. Pero se va a reponer, nada más que eso sí vamos a esperar a que llegue a su máxima resistencia el concreto, que está a los lados, para no afectar otras áreas. Que sean pacientes, que esperen 28 días más. El 5 de agosto, más tardar el 6 de agosto, ya van a poder usar su calle, así como la usaban antes, ¿no? Por último, enfatizó que está prohibido el paso para los vehículos motorizados durante 28 días. Cualquier vehículo motorizado está prohibido. Es más que nada para cuidar el concreto. El concreto termina de estar al 100% a su máxima resistencia a los 28 días. Es por eso que se le pide a la gente que no vaya a pasar ni nada. De cualquier forma, vamos a dejar las calles cerradas para que no vaya a haber ahí alguien que se quiera pasar y que la respeten. Pueden andar en bicicleta, caminar, la pueden usar la calle, no hay problema. Solo les pedimos eso, vehículos motorizados no. El presidente municipal de Tamazula mencionó que ya se tiene un gran avance en la pavimentación de la Colonia Obrera Primera Etapa en la calle Ignacio L. Vallarta, además que ya se están haciendo trabajos en la tercera etapa, esperando concluir con la pavimentación esta semana. Ya estamos por terminar. Y también la otra, ya hay gente trabajando en el tramito de la conexión, donde en días pasados ahí pues había demasiada agua, pues porque se había dejado de trabajar por las lluvias, pero ya está trabajando también y esperemos en esta semana que viene quede terminado toda la pavimentación de la primera etapa en la Benito Juárez y el anexo de la L. Vallarta y la tercera etapa, para que ya nomás después la gente nos permita que seque bien los días suficientes y podamos tener una buena obra de calidad. Y por ahí las fisuras que ahí tenía la primera etapa, también ya se platicó con la empresa Clida, pues para que nos repare esa losa. Van a retirar ya las banquetas destruidas y ayer estuve yo en Guadalajara, porque a nosotros nos corresponde la red sanitaria y lo que es el machuelos y banquetas, y sí lo vamos a hacer. Y mire, con la finalidad de tener una imagen limpia aquí dentro de nuestro municipio de Tamazula, realizaron la limpieza y el bacheo sobre el bulevar José María Martínez. Ahora, bueno, la tarea es de nosotros mantener limpio este lugar y todo el municipio de Tamazula, evitando, por supuesto, tirar basura.
Con una jornada de 7 horas se realizó la limpieza del Boulevard José María Martínez con el fin de limpiar la imagen del municipio. En esta jornada participaron los departamentos de aseo público, parques y jardines y deportes. Además se realizó bacheo en el mismo lugar, así como la pintura de machuelos y algunos topes en el área. Así lo dio a conocer el primer edil de Damazula. La avenida José María Martínez traemos el compromiso de la limpieza. Aparte, el machuelo, dale su remozamiento y pintarlo, la franjita amarilla, pues para que resalte en la noche. Vamos a volver a pintar los topes, porque se hace el mismo tráfico de vehículos y malos camiones cañeros, ya los dejaron pues sin el resalte del color. Entonces también vamos a dar la pintada al de las vallas, que mucha gente no lo había solicitado el tope de las vallas, ya es el tope de las vallas. También ya el tope que nos pedían allá en la Hiedra, ahí también ya se puso el tope por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, más extendiditos, y vamos a darle seguimiento para que tenga la señalización adecuada. Bueno, y le cuento que dieron arranque a la obra de pavimentación de la calle Hidalgo en Suyatlán de Afuera. Recordemos que la semana pasada mostrábamos una imagen donde, bueno, las personas se mostraban inconformes porque en el drenaje que transita, que pasa por ese lugar, pues salían las aguas negras y, bueno, eso causaba molestias a las personas y con esta pavimentación se pretende solucionar ese problema. Con un recurso de 590 mil pesos etiquetados a través de la Cámara de Diputados, fue aprobado el proyecto de la pavimentación de la calle Hidalgo en Soyatlán de Afuera. El pasado lunes 2 de junio, ante la presencia de autoridades municipales, directores y ciudadanos de esa comunidad, se dio inicio con el arranque de obra en su primera etapa, la cual comprende el tramo de la escuela primaria hasta culminar en donde se instala el núcleo de la feria. Tenemos un recurso de 590 mil pesos en la calle Hidalgo, en su primera etapa. Ahí por el rumbo del campo de fútbol y el kinder, llegar también a la primaria, pero el objetivo es llegar hasta el centro para que en un futuro tengan mejores infraestructura de pavimentación para albergar las ferias ahí de Soyatlán. Entonces viene 2 millones de pesos más ya etiquetados de la Cámara Federal, que no más falta que aterricen en Jalisco para firmar los convenios y quede esa obra ya terminada en sus 2 etapas. Decirle que esta es una primera etapa que se gestionó en la Cámara de Diputados, que viene a fortalecer mucho la vialidad aquí del kinder, del campo de fútbol y de la primaria. Para en la segunda etapa, que yo creo que en unos 20 días estarán aterrizando ya los recursos al Estado, que se firmen los convenios con la Federación y el Gobierno del Estado, para que esta calle, Miguel Hidalgo, puede llegar hasta el núcleo de la feria, en el centro de aquí de Soyatlán, que era una de las peticiones que usted nos hacía, y que lo vamos a hacer en la segunda etapa. Y que de manera complementaria, esta va a ser una vialidad muy importante que va a quedar pavimentada hasta el centro y que pueda ayudar y fortalecer también sus fiestas patronales. El arquitecto Alfonso Sepúlveda, director de Obras Públicas del municipio de Damazula, en su intervención dio a conocer las características de la obra. La obra que se va a realizar, estamos hablando de una intervención en 886 metros cuadrados y consiste en pavimentación con concreto hidráulico de 15 centímetros de espesor, que incluye además del pavimento lo que son los machuelos de esta calle principal. Se tomó en cuenta este punto de partida porque precisamente aquí es donde asisten muchas personas, vienen al Jardín de Niños de la colonia San Juan Bosco, de la comunidad de Soyatlán, se concentran las personas, todos los fines de semana, y aparte de que es otra de las obras que ha gestionado nuestro presidente municipal, esta es una primera etapa de otras etapas posteriores que se harán enseguida. Sumando la gestión en obra pública de Ciudad Guzmán, Zapotiltic y Tuxpan, no le llegan a la gestión de Damazula. Así lo dijo el primer edil del municipio, Francisco Javier Álvarez Chávez. Del 1 de octubre del año pasado a este octubre, vamos a rebasar los 200 millones de pesos de obra pública para Damazula, de gestión, lo que no se había hecho en muchos años. Y lo estamos haciendo de una manera en la cual la gestión va a ser la que en nuestro gobierno resalte, porque los recursos no ajustan del presupuesto,
casi el 50% se va en servicios de nómina personales y demás gastos fijos que tiene el ayuntamiento, como luz, agua, lo de pensiones del Estado, seguro social para los trabajadores, gasolina, diésel que tienen la operatividad del municipio. Entonces, por lo tanto, si tenemos un presupuesto de 110 millones al año y que se hacen todos sus gastos y traemos 200 millones de obra pública en el municipio, pues ahí lo vemos de manera comparativa. Si sumamos lo que trae de gestión de obra pública Guzmán, Zapoltí, Tuzpan juntos, no nos llegan a lo que venimos gestionando nosotros en Tamazula. Y lo vamos a hacer de manera comparativa en su momento en los informes de gobierno. Sí, nosotros de manera comparativa en lo que es gestión, fuera del presupuesto y de programas, traemos mucha obra pública en gestión, tocando puertas con los diputados de diferentes partidos. En su momento vamos a decir quién nos etiquetó los recursos y traemos mucha gestión para nuestro municipio y seguiremos trabajando en esa tónica para que cada día tenga nuestro municipio mayor infraestructura. Mira. Bueno, los invito para que nos acompañen a un pequeño corte comercial, pero no le cambie que regresamos. Tenemos mucha más información aquí en su noticiero Edición 21. Vamos a un pequeño corte, volvemos.